pequeña la que pregunta. Sure, yes, sir. You have to have water to drink, you know, a puddle of water to drink. What's the university? Three of them are the university of Iquitos and the little girl right there. The little girl. Yeah, down, the little girl. And she comes with her. Yeah. He's also a teacher and he's assigned to different communities. What percentage of these children might go on to university? Yeah, it's twice a week. Monday and Friday. Monday and Friday. Twice a week? Yes. Twice a week. Yes, sir. Our education. The children. And of course, I mean, mama and daddy thinks having education, you know, they will be, a better, a better position in their lives. Yes, they are motivated to go to, They have Muy bien. Esto es un saludo de amistad. Bien, bien. Muy bien. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mira, ve, acá tenemos el mapa de los Estados Unidos. Esto es un mapa también de los Estados Unidos, pero este es mucho más detallado. Mira. A ver, miren. Mira, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya han visto? Graben, ¿ah? Graben, ¿ah? Graben, ¿ah? Graben. Ya, grabando. Muy bien. Ahora, profesora, vamos a preguntar de dónde son ellos. Here are your states. ¿No? ¿Ya? A ver, vamos a ver. If they're going, you're gonna show them where your originals come from. Niños, profesora. A ver, escucha. ¿Ya? La señora, ¿de dónde es? Texas. La señora es de Texas, Estados Unidos. ¿De dónde la señora? De Texas. Estados Unidos. Muy bien. La señora. Michigan, ¿ah? Es el color, rojo, fucsia. Fucsia, ella es de Michigan, ¿ya? Ya, la señora se llama Valeria, y la señora se llama Leslie, ¿ya? Uy, de Michigan. ¿De dónde es la señora, profesora? Michigan. Michigan. A ver, la señora. Yo me llamo Gail. Gail se llama Gail, o sea, G-A-I-L. Vivo en Texas. Vive en Texas. ¿De dónde la señora? Texas. Ellos son vecinos de neighborhoods. Vecinos. A ver, la otra señora. ¿Cómo se llama, profesora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya. John. La señora se llama John. Ya. Y es de Tennessee. ¿De dónde la señora? Tennessee. Tennessee. Muy bien, muchas gracias. ¿Estados? Unidos.
vecinos. Bien. A ver, la señora se llama. ¿Cómo se llama? Sandy. Ed y Ed. Claro, Sandy y Ed. Es de California. San Francisco. City. City, la ciudad de San Francisco, ¿no? ¿De dónde la señora? California, San Francisco. Es la señora Leslie y Ed. Sandy. Sandy. Mi nombre es John. Juan. Mi nombre es Juan. Y soy de Michigan. Yay! Yeah. Un fuerte aplauso para el señor que tiene. Perfecto. I'm Jorge Maryland. El señor es Jorge y es de Maryland. Aquí está, pues ve. Ya la señora. Leanne. Maryland. Los dos son Maryland. Ah, son parejas. Aplausos para la señora. Ahí está el señor. Orlando. And I'm coming from here. Allá. Alemán. Él es de Alemania, significa que es de otro país. Es un país de Europa, ¿no? Aquí está Estados Unidos y al costado está, ¿no? Su ciudad de Alemania. ¿En Alemania qué idioma hablan? Alemán. Muy bien. They speak German, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. They want to know the answer. Yeah. Carol. New Hampshire. Ahí está ese chiquitito. Un fuerte aplauso para Carol. Y hace mucho frío. Mucha niebla, mucha hielo. Muy bien. Charlie. From Mississippi. Mississippi. Un fuerte aplauso para Charlie. Mississippi. Muy bien. Ahora, profesores, vamos a jugar para un poco romper el hielo, ¿ya? George Singer. Wow, what a name. George Singer. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? He wants to be a police. Ah. Ya, ¿y qué pregunta tienes a los señores? ¿De qué país vienes? Where are you from? Michigan. Ya sabes, yeah. Acabo de hablar. Estados Unidos, Michigan, Texas, California. Alemania, California, San Francisco. Muy bien, campeón. The future police. ¿Alguien más? I know. ¿Alguien más? Homero, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? She's a teacher. He wants to be a teacher. Oh, yeah, right. Yay. ¿Alguien más? Una pregunta más ya para ir, ¿no? Son 12. Una pregunta más. ¿Ya? ¿Ya? ¿No preguntas? ¿Ya se van, ah? ¿Ah? Ya, vamos a cantar una canción, un canto de amistad. Profesora, un canto de amistad. This is a song on the friendship. And then in all the North America, Central America, and South America. And the next one we're going to go for Europe, for Alemania. Ok, a la voz de tres, profesora, a ver, dile. A ver, uno, dos, tres. Un canto de amistad, de buena vecindad. Unidos nos tendrán eternamente por nuestra libertad. Debemos de vivir gloriosamente, un símbolo de paz que alumbra el vivir de todo el continente americano. Fuerza del mismo, fuerza de hermandad, es este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia.
Cuba y Paraguay, Norteamérica, México y Perú, Santo Domingo, Panamá, son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad. ¡Viva Perú! Muchas gracias. De ustedes. She says, so what I said, thank you very, very much for your visit. Esperamos que les haya gustado nuestra